y llegó a la página tan prometida, los Bee Gees, en aplauso. Ellos rivalizaron con los Beatles en Inglaterra, pusieron de moda la música disco y en Miami dan una lección con cada uno de sus discos. Nacieron en Inglaterra y se criaron en Australia. Son tres hermanos, Barry, Morris y Robin. Nuestro director, José Luis Uribarri, se trasladó hasta Miami para hacerles una entrevista a los hermanos Gibb, para hablar de su música y presentar sus canciones en aplauso. Y para hacer una página que hoy la tenemos como despedida, un especial de los Bee Gees. Bueno, atentos todos porque aquí os dejamos con Robin, Barry y Morris, los Bee Gees. Nos encontramos en Miami, en los estudios de los Bee Gees, los míticos Bee Gees que ustedes conocen muy bien y que hoy en exclusiva para aplauso los tenemos en Televisión Española. A nuestro lado Barry, Morris y Robin, Bee Gees. Todos los personajes míticos de la música pop de los años 60 que se consolidaron musicalmente hablando también en los años 70 y a los que yo empiezo preguntando a Barry, por ejemplo, musicalmente, ¿qué espera de los años 80? It's very hard to project what may happen within the next decade musically. Es muy difícil predecir lo que haremos. Desde el punto de vista de los Bee Gees, nuestra filosofía será la de escuchar grabaciones del momento. La supuesta violencia en la música, la New Wave, la punk. Sería bonito recoger una muestra representativa del todo. Pero nuestra propia idea es la de hacer música que esté a tono con lo que es verdadera música en este momento. Esa imagen que nos gustaría dar es la de talentos auténticos, cantantes auténticos, no gente que grita, que chilla o que incluso le escupe al micrófono, porque eso no es hacer música de verdad. Díganos, Barry, ¿por qué han elegido Miami como cuartel general? We chose Miami because when we first came here, we were in a very down period. We weren't selling many records. Elegimos Miami porque aquí vinimos la primera vez en una época muy mala, en la que no vendíamos muchos discos, y vinimos a trabajar en estos estudios. Este fue el comienzo de la segunda fase de nuestra carrera. Volvimos a vender muchos discos. Tuvimos mucha suerte. Trabajamos muy duro, pero pensamos que la atmósfera de Miami, el sol, nos ofreció otro tipo de vida, y esto repercutió en nosotros. Por eso trabajamos aquí. Yo creo que los aficionados a la música pop en España piensan que los Bee Gees eran más importantes antes de Fiebre del Sábado Noche, ¿no? To who? I mean, the question is, to who are we talking about? To the Bee Gees? ¿Los Bee Gees, que eran más importantes antes de Fiebre del Sábado Noche? El público, que es quien decide, es el que compra los discos o no los compra. Al que le gustan tus canciones o al que no le gustan. Y pensamos que al público le gustó Fiebre del Sábado Noche, le gustó la música. Millones de personas compraron el disco. Y nosotros deberíamos decir que sí, que la música de esa película fue tan importante como todo lo anterior a Fiebre del Sábado Noche. Aunque no hayamos vuelto a hacer este tipo de música porque nos gusta movernos en otros estilos, pensamos que fue igualmente importante para el público. Because we like to move into different things, we think it was equally important to the public. El tema del cine pienso que les puede seguir interesando. Después de la experiencia con Sgt. Pepper's, Barry, ¿seguirán haciendo cine? No. Wow, are you okay? No, this is Sgt. Pepper. Well, on the question of no. Sgt. Pepper, it was bueno, respecto al film Sgt. Pepper's, tenemos que aclarar que nadie interpretó. No había actores en Sgt. Pepper's. ¿Excepto el director? Sí, excepto el director, que fue probablemente el mejor actor de todos. Sí, fue el único que pensaba que la película era buena. Fue la mejor actuación de cualquier director que yo haya visto. Fue una película muy mal hecha. Nadie hablaba, nadie interpretaba. Y no creo que nos gustara repetir esa experiencia. Si hacemos cine en un futuro, será no como los tres Bee Gees, sino solo como actores. And not as the three Bee Gees, you know. Ustedes hicieron conocidos en toda Europa a nombres como Tavares, Yvonne Elliman. Todo aquello fue a través de la película famosa de Fiebre del Sábado Noche. ¿Podemos recordar, Barry Gibb, algo de aquella película? Sí, por supuesto. Nos gustaría presentarles a todos la canción más representativa de la película Fiebre del Sábado Noche. La que más recuerda a la gente. Es la titulada Stayin' Alive. Hoy para aplauso y en exclusiva Bee Gees desde Miami. Ahora yo quisiera preguntar a Morris, después de haber escuchado a Barry. Morris Gibb, de los Bee Gees, ¿de qué etapa está más contento usted personalmente?
Well, actually, there's two moments I'm proud of personally. It was the first one was being part of the biggest selling soundtrack album in history. Hay etapas de las que estoy más satisfecho. La primera es parte de una gran banda sonora que creo es para estarlo. Es de lo mejor que ha hecho el grupo. La segunda es de lo que hemos hecho últimamente, el álbum Living Eyes. Morris, en el actual álbum que se acaba de publicar en todo el mundo, Living Eyes, el último long play, encontramos que son de nuevo los Bee Gees tradicionales, los Bee Gees de las baladas y de las canciones románticas. ¿Es este el camino para el éxito mundial de siempre? This, well, in this album, the ballads and songs, or whatever you want to call them, the actual contemporary songs. En este álbum las baladas, las canciones románticas, son canciones que gustan, que son el camino para el éxito. Los Bee Gees en un álbum, otra vez los tres hermanos, los tres muchachos que llamaron la atención por el tipo de voz que sonaba horriblemente mal. Yo también canto una canción en el álbum. Hay mucho más de nosotros en este álbum que en todos los que hemos hecho anteriormente. Pero creo que ya he dicho bastante. Morris, ¿y qué opinan sus familiares, sus esposas, de que se pasen tanto tiempo en los estudios abandonando el hogar, dulce hogar? A ellas no les importa, pues no son largas ausencias. Si solo nos vieran dos días en semana, probablemente nos echarían de menos. Para trabajar en este último álbum, hemos estado tres meses metidos en el estudio. Pero ellas sabían que iba a ser un periodo muy corto de tiempo. Nosotros somos muy polifacéticos. Grabamos en los estudios, preparamos los vídeos y estamos también con nuestras familias. Nos organizamos bien. Morris, ¿tienen planeado venir a España en el año 83, incluyendo nuestro país en esa tour europea que ya se anuncia? Sí, esperamos viajar por toda Europa, Inglaterra, España naturalmente, Italia, Francia, Alemania, los países escandinavos, así como América y los países del este, en el año 83. Pretendemos hacer una gira muy larga. Nos tomará casi un año para preparar esta gira, pero desde luego queremos visitar todos los países europeos y el resto del mundo. Esta es una pregunta que se la podría hacer a cualquiera de los hermanos Gibb, pero le toca a Morris y yo quiero saber por qué no graban alguna canción en español. We've been asked many times to record something in Spanish. Muchas veces nos han pedido que grabemos algo en español, pero por desgracia nunca tenemos tiempo. Siempre estamos trabajando en cosas que no se pueden conectar con el tipo de canción en español. Pero algún día sí que lo haremos. Hemos tenido ocasión de producir las canciones en español de otros cantantes, pero nunca hemos tenido tiempo de experimentar fuera de lo que hacemos normalmente, de proyectarnos tal como somos en español. Y finalmente, Morris, ¿sería tan amable de presentarnos alguno de los éxitos pasados de Bee Gees? Sí, grabamos un bonito tema, Too Much Heaven. Seguimos en este especial para Aplauso, hoy en exclusiva con las canciones de Bee Gees desde Miami. Y le faltan las preguntas a Robin. Robin, no sé por qué, me parece que es el más revoltoso de los tres. Después también sobre esto vamos a insistir. Ahora yo quisiera que Robin nos contestara, ¿qué novedad aporta Bee Gees en este álbum? ¿Cuáles son las novedades, musicalmente hablando, claro, en este álbum Living Eyes? I think what the new album offers is a progression. El álbum Living Eyes es diferente básicamente, porque no hemos querido volver a la música disco. We didn't want to do another disco album because we're not a person or we're not people that like. Creo que lo mejor del álbum es que tomamos lo mejor que hemos hecho. Lo que hemos aprendido y nos superamos. Algo que queríamos hacer desde hace mucho tiempo. Musical fields because we're songwriters first and foremost. And we like to write in all different areas. Creo que todos ustedes lo saben perfectamente, pero me gustaría oírlos de labios de Robin. ¿Cuál es la línea musical de Bee Gees? How would I define the musical style of the Bee Gees? Musical style of the Bee Gees, again, as I said. Creo que la mejor manera de definir el estilo musical de Bee Gees es no darle un nombre. No tenemos un estilo. I wouldn't like to say there's a definite style to Bee Gees music. There's no. Creo que lo más importante de los Bee Gees es su sonido. No me gustaría decir que tenemos un estilo. Eso es algo que siempre hemos querido cambiar. Voice tones are the same, that people can easily pick us out.
which is nice. Es indudable que, Robin, ustedes, los Bee Gees, han creado un estilo diferente musicalmente, han creado unas armonías, unas voces, un estilo que ha tenido muchos imitadores. ¿Les molestan los imitadores? Do we feel bad about imitators? I don't think anyone should feel bad about imitators. Creo que nadie que sea digno de ser imitado puede molestarse con los imitadores. Unless, of course, they are really sort of insulting you. Es siempre algo muy halagador. A menos que esas imitaciones sean perjudiciales o insultantes, siempre es algo bueno. Ah, aquí nos faltaba una pregunta muy importante, Robin. Se ha hablado mucho de que Andy, vuestro hermano, se iba a incorporar a los Bee Gees. ¿Qué hay de esto? No. No, we never heard that one. Realmente yo no he oído nada de que Andy, nuestro hermano, se vaya a incorporar a los Bee Gees. Solo son rumores. Nunca hemos hecho ningún plan para que Andy se incorporara al grupo Bee Gees. Principalmente porque él es feliz con lo que está haciendo, con su propia carrera. Es algo que nunca ha hablado con ninguno de nosotros. Robin, ¿le gustaría ser cuñado de Victoria Principal? I'm seeing a lady at the moment called Gladys Trubshaw. And it would be very interesting if she would like to be Andy Gibb's sister-in-law. But nobody's ever asked her. Poor Gladys, I feel sorry for her sometimes. Working in the chip shop down in Miami Beach, catering for all the English tourists. Los planes matrimoniales de Andy es algo que tendrías que preguntarle a él directamente. Nosotros no sabemos nada de eso. No nos incumbe en absoluto. Pregúntale a Andy. Pero volvamos ahora al LP que nos ha traído hasta Miami, a Living Eyes. ¿Nos puede presentar alguno de los temas en exclusiva de este álbum, alguno de los que ya hayan filmado en películas de promoción, Bee Gees? Yes, He's a Liar. It's a different sound and a different style for the Bee Gees, but es un mentiroso, es un estilo y un sonido de los Bee Gees. Pero nos gusta porque está en el contexto del álbum. No quiero decir que esta canción signifique un cambio en la manera de hacer de los Bee Gees. Está en el contexto del álbum y significa un bonito contraste con el resto. If you'd like to see it, here it is, and it's a film we made. It took about 5 hours. Si quieren oírla, aquí la tienen. It's really screwed my night up, but here it is. Después de escuchar Es un mentiroso, este tema del álbum Living Eyes, que se está en estos momentos promoviendo muchísimo en España, pues yo quiero pedirle a Barry que me diga cuántas horas de trabajo, de estudio y dólares ha costado este álbum Living Eyes. The album itself in time took about 11 months. El álbum mismo, en tiempo, nos ha tomado unos 11 meses, casi un año, con un presupuesto de $1,000,000. Sí, no sé cuánto es en pesetas. 90 millones de pesetas, 95. Pero eso no nos importa. Queremos que tenga calidad todo lo que hacemos. El nuevo sencillo de este álbum se titula Living Eyes. Y me gustaría que lo escucharan todos ustedes. The new single from this album is called Living Eyes, and we'd like everyone to see that right now. No war in my mind.
Y nos vamos, esto ha sido todo. Nos vamos con cierta tristeza de Miami, pero con la alegría de haber podido estar un buen ratito con Bee Gees. Y como ya está la Navidad aquí, yo lo que creo que, en nombre de todos los que hacemos aplauso, en nombre de todos los aficionados a la música ligera y a la música pop en España, Bee Gees, buena fortuna, suerte y hasta siempre con vuestros éxitos. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Gracias, padre. Gracias, Bee Gees. Cheers. 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 Oh.